Hola a todos, se quedaron en el siguiente capítulo de Stardew Valley. En el último episodio quedamos en que iba a ser la feria del otoño y en este le llevaremos al alcalde. Vale, esto, he estado entrenando un pelín a los... Oh, por cierto, fui a la zona esta de batalla, ¿sabéis? Donde soy conde y todo eso, a pelear, y me he acordado ahora, para subir unos nivelillos, me he acordado de que hubo alguien que pensó que yo estaba sobreleveado en la primera vez que jugué porque iba a ese sitio. En plan de, yo iba a ese sitio, pero al terminar la partida, yo iba a ese sitio para entrenar a los Pokémon del competitivo y tal. O sea, no es que yo dijese, ¡buah, sí! Me voy a subir al Charizard al nivel 100 peleando una y otra vez sin motivo con la gente de aquí, ¿vale? Así que dadme un momento que estoy recogiendo las vallas Zanama. Las vallas Zanama están guay porque son de las que recuperan PP. Ya sabéis que en Pokémon nunca se pueden comprar los éteres ni tal. Que a veces, no lo solemos hacer, pero a veces en la liga nos hace falta algún que otro éter. Y como son finitos, pues da rabia usarlos porque no, se acaban y no se pueden conseguir más. Pero la valla Zanama recupera 5 PP del movimiento que tú le digas. Así que teniendo cientos de vallas Zanama, no tendré que preocuparme por el uso de éteres. Termino ahora de regar y eso y volvemos a la ciudad. Vamos allá. Sí, habíamos quedado en ir al gimnasio, ¿verdad? Hace un par de días, no me lo tengáis en cuenta. ¿Este es el gimnasio? Listos. Gimnasio Romantis. ¡Oh, bien! Vale. ¡Oh, gimnasio tipo hada! Vale, tenía los mofletes muy mal la pobre señora, ¿eh? Hola, he aquí una joven promesa. Bueno, usted tan joven no está. En este gimnasio de Ciudad Romántica. ¡Oh, me encontré restos! Gente, hace como 2 o 3 capítulos encontré restos y no me di cuenta. Yo que estaba todo obsesionado con los restos del Snorlax, se me olvidó. O sea, ni lo leí. O sea, creo que es que ni lo leí porque no tengo recuerdo de haberlos encontrado. Así que si necesito usarlo, lo tengo. En este gimnasio de Ciudad Romantis te espera un buen cúmulo de sorpresas. La primera sorpresa es que haya más gimnasios en Ciudad Romantis. En primer lugar, todas las entrenadoras utilizan Pokémon de tipo hada. Inclusión forzada. En segundo lugar, hay numerosos teletransportadores que nunca sabes a dónde te llevarán. ¡Claro, porque las mujeres se pierden! Perdona, he exagerado un pelín. Eso, que van a venir y te van a funar. En realidad, todos tienen un destino fijo. Venga, ¿por qué no pruebas uno de los elevadores amarillos que hay en esta habitación? ¡MCU! Vale. Hay gente, a ver, no vamos a hacer el tonto, ¿no? Hay cosas que son muy en plan de... Vamos a hacer el inspector Gadget, pero ahora es una mujer. Y es verdad, ¿qué? Pero hay gente que se flipa un huevo, ¿no? En plan de... ¡Wonder Woman! ¡Ahora Wonder Woman es una mujer! ¡Inclusión forzada! Es una máquina de coser que funciona con un pedal a la antigua usanza. Hombre, antes las mujeres sí que sabían coser y tejer cestos de mimbre con los ojos cerrados bajo el agua. Vamos allá. Es como ver 13 Rue del Percebe, pero con menos estafas, supongo, en realidad. ¿Qué te parecen estos estampados tan elegantes? Son diseños de la gran Valeria, es divina. Y para ser digna de esta preciosidad que llevo, yo también tendré que combatir con elegancia. Vale, pues si es de tipo hada, no voy a decir que voy super guay. Tampoco voy mal, pero no voy super guay, Saca de Den. De acuerdo, a ver. Flor resiste por la parte especial, o sea, resiste por la parte defensiva. Así que algo es algo. Tenemos... ¡Uy, voltio cambio! Esa no me la esperaba. Ni siquiera está curada Flor de la última vez. Tenemos a Honedge, básicamente. Los ataques de tipo acero son... pues qué pena no haber usado el ataque de agua. Uy, ni lo toqué. A ver, ¿cuánto le haría un hoja mágica? Insuficiente. ¡Danza lluvia! Se va a poner a hacer Aqua Jets. Porque cuidadito con Edgeos, A ver, tengo a Honedge. Básicamente ya está, porque no tengo ningún ataque de veneno en ningún otro de mis Pokémon. Y Hada solo es débil ante veneno y ante acero. Así que... Ah, pues mira, se decidió suicidarse. ¿Me mató? El hijo de puta, pensé que aguantaba. Pero decidió suicidarse. Qué putada, tío, me quedé sin la experiencia. En fin, sin la experiencia de ganar. Pues nada. Grahimt. Tetomtka.
Me imagino que el joputa va a paralizarme, pero por lo menos giraré toda la bola. ¡Rayo carga! Uf, me ha hecho más de lo que esperaba, ¿eh? Vale, me he quedado al 34 con Grajim porque decía yo, tío, estoy a punto de subir de nivel. En plan de, estoy seguro de que nada ya subí de nivel, evolucionar, perdón. De que voy a evolucionar, así que no me quiero arriesgar a que ocurra fuera de pantalla. Fui a mirar y efectivamente, al 35 ocurre la magia. Quiero aprender Tajumbrío. A ver, Tajumbrío es siniestro. Es 70 y es tiene alta probabilidad de crítico. Pero claro, estamos en el gimnasio de Hada y no hacemos nada. Siniestro sería muy eficaz contra psíquico, que ya tengo sombra vil para psíquico. Sería muy eficaz contra... ¿contra qué más es efectivo? ¿Fantasma? Sombra vil ya es efectivo contra fantasma. Como que no tengo motivo realmente para ponerme el Tajumbrío, la verdad, ahora que lo pienso. No, 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 me voy a quedar como estaba. No he aprendido Tajumbrío. ¡Cuánta fuerza y cuánta elegancia! ¡Espera, qué estampados! ¡Tu vestido es negro! ¡Es como que estampados! ¡Grajim te está evolucionando! ¡Vamos allá! Me gusta mucho. Tanto Honech como la evolución final. Me parece que están bastante guay diseñados. Y... ¡ahí está! ¡Sí! Grajim te ha evolucionado a doble. Y si os fijáis, las dos vainas ya tienen un poquito más de forma y cosa. En realidad es que está muy bien llevada, tío. Está muy bien llevada. Es una pena que ya no sea de color azul, el superior color, pero bueno. La esencia de la elegancia es algo que las palabras no alcanzan a expresar. Venga, vosotros habéis visto los stats. ¿Qué tal este es Florent? ¿Qué tal está la cosa? 104 de ataque, 104 de defensa. Tenemos menos defensa especial de la que pensé que tendríamos, pero bueno. Genial, ese 104 es bastante... Mira, es más que Aerodáctil ahora mismo. Más ataque que Aerodáctil. Genial. Sigamos. Y me lleva a esta señorita de aquí. ¿Qué tal está usted? Está en la admiración que siento por Valeria. Queremos mi cielo y tierra para ser discípula suya. No sabía que estábamos en la isla de Lesbos. Fuera de coña, a las lesbianas. Jovencita con kimono Sakura. Me gusta más lo de jovencita kimono o chica kimono. No sé por qué, es como una categorización. Joder, qué feo es Aromatiz. Me cago en mi vida. Qué feo es Aromatiz, ostras. Es que es... ¡hostias! ¡Nivel 40! Oh, oh. Oh, oh. Uf. Vale. Yo voy a intentar un vuelo por aquello de que a ver si cuela. Y ya estaría. ¡Nivel 40, colega! ¡Joder! ¡Yo los estaba subiendo a todos al 35! ¡Yo los estaba subiendo a todos al 35! ¡Este juego es muy distinto cuando no tienes el repartir! Vale. Vuelo. Por lo menos debería doler bastante. ¡Ay, ay, ay! El aumento de ataque, más que el ataque es más potente, más la habilidad. ¡Vaya, he hecho todo lo que he podido! ¡Lo siento! No lo sientas, yo me alegro de que hayas perdido. ¡Que mucha barca poco aprieta! ¿Significa eso? Que está muy dado de sí el asunto. Está claro que no todas podemos destacar en la moda y con los Pokémon como la gran Valeria. No, mujer, yo creo que se las está llevando por el mal camino, disminuyendo su confianza, ¿eh? Muy mal, Valeria. ¿Qué váter tan bajito? O sea, tiene que ser súper incómodo. Igual es de estos de agacharse. Sin embargo, esta bañera es enorme. Y tiene el agua puesta. ¡Rápido! ¡Para los gamers sedientos! Y se oye en plan de... ¡Por cierto, chicas! ¡Ya he terminado de bañarme! ¡Podéis entrar! Y yo... Vale. Ya que por ahí no hemos ido a ninguna parte guay... metámonos aquí. Yo entré por el de arriba antes, ¿verdad? ¡Sí! Aquí no parece haber nadie ni nada. Así que entremos. ¿Contra esta hemos peleado ya? No tengo ni idea. ¡No! ¿Te pensabas que éramos simples muñecas en esta casita?
¡Oh, Dios mío! No, no lo había pensado, pero creo que la líder de esta secta, joven con kimono, Janel. Creo que la líder de esta secta se lo ha montado en ese plan, precisamente, ¿eh? Baleada y acero. No puedo contra esto. O sea, no tengo nada. No tengo nada contra este tío. Nada. Todos mis ataques son débiles. Voy a atacar con vuelo, que es lo más potente que tengo, aunque quizá falle. Y ya estaría. Es que no. Ya está. Es que no tengo. Ya perdí. No tengo nada contra Klefki. Es una... Espero que no tenga vuelo. Es una combinación buenísima, acero y hada. Es que no tengo nada contra ella. Joder. Juego sucio, ya te digo. Si tan solo hubiera podido tener un Pokémon de fuego. Que fuera especial y que fuera un león. A ver, igual podemos desgastarlo poco a poco. Drenadoras. Ah, juego sucio era el que atacaba con tu ataque, ¿verdad? Tengo Pokémon con mucho ataque, no me viene nada bien. Venga. Lo malo es que si me subo el ataque, me hará más daño con mi propio ataque. Así que voy a atacar ya. ¡Hoja afilada! ¡Oh, no! Debería haber hecho excavar, qué tonto. Le habría hecho muy eficaz y habría tardado dos turnos de drenadoras. En fin. Eso fue un crítico. ¡Mira! Funcionó todo a salir de Milhouse. A pedir de Milhouse. Perfecto. Venga. Nivel 36. Va a enviar a Kirlia. No es que sea super mega rápida, pero tenemos que... Por el tema del bola de hierro. Pero tenemos que irle subiendo el nivel a Grahint, porque si no, cuando vayamos contra la líder, vamos a estar en la mierda. Vale, es psíquico y hada. Así que en realidad, girobola y sombra vil deberían funcionar a la perfección. Quizá dos sombras viles funcionasen, pero para no arriesgarme, ¿sabéis? Vamos a ir a lo duro. Mira, perfecto. Creo que un solo sombra vil no se lo habría cargado. Creo, ¿eh? No estoy 100% seguro, pero creo. Va a sacar a Granbull. Granbull tiene buen ataque y seguramente tenga siniestro. Pero, o sea, mordisco. Pero tengo que intentarlo, tío. ¡Oh! ¡Ataco yo antes! Entonces no le voy a hacer una puta mierda. Sabía que Granbull no era muy rápido, pero joder. ¡Rugido! Vale, mientras no salga Farfetch. ¿Por qué, dioses? ¿Por qué me maldijisteis con la clarividencia? ¿Por qué siempre igual? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya decía yo que era muy raro ser más lento que Granbull. Era más lento porque había usado rugido. De acuerdo. Aún así no le quité casi. Vamos a ver cuánto daño le hace Sombravil. Porque si es comparable, ¿sabéis? Da un poco igual. Nah. Joder, parece que a alguien no le gusta tener delante a las espaditas. Vale, Naruto... A ver, no tiene ventaja porque es tipo siniestro, pero con la vida que le queda, yo creo que un buen surf termina con él. ¡Ah! Pensé que no llegaba. Genial. Subió al nivel 37. Vale, la jovencita ha ganado. A mí no me engañas, tú no has venido a jugar con muñecas. ¡Has venido a follar con ellas! ¡No, no, un momentito! ¡Con muñecas no! ¡Eres un entrenador en toda regla! Sí. Oh, por cierto, hablando de entrenar, estuve haciendo el super entrenamiento para llegar... No me está haciendo caso el Pokémon. Porque parece que está... Ya, pero hazme caso. ¡Oh, está debilitado! ¡Mierda! ¡Oh! Rayos, ahora tengo que ir al centro Pokémon. Es que os explico. No se puede hacer el super entrenamiento con el Pokémon en la mierda. Rayos. Bueno, a ver si me acuerdo después. Los Pokémon de tipo hada que tanto nos gustan son inmunes contra cierto tipo de movimientos. ¿Eres consciente de que la chica un poco morenita tenía un kimono negro y la chica rubia tiene un kimono blanco? Chica con kimono, Chloe, sacas Slurpuff. Joder, qué feo. El Slurpuff y el Aromatis, yo lo siento, gente. No, sus pre-evoluciones son medio monas. Pero esto es en plan de, ¡buah!
sé que había que hacer Pokémon tipo hada y que tenían mucha hambre y no se les ocurría qué hacer aparte. No se les ocurría qué hacer aparte de comida por algún motivo para los Pokémon de tipo hada. Pero no me gustan nada los diseños de esos dos. Nada, nada, nada. Vale, mi último giro bola. Solo tiene 5 PP ese ataque. No te mueras. Perfecto. Ahí estás. Deberíamos subir de nivel, ¿verdad? Listo. Me hará mucha falta contra la líder. Quiere aprender Tajo Umbrío, pero no lo va a aprender porque no tengo motivo para aprenderlo. Vea, Tajo Umbrío es siniestro y Garra Umbría es fantasma. ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué puede decir? Hasta los Pokémon de tipo hada tienen sus puntos débiles, ¿no? Sí, literalmente, el tipo acero. El tipo de movimientos que no tiene efecto con los Pokémon de tipo hada es... Bueno, tú ya sabes de lo que hablo, ¿no? Los dragones. Joder, viven el lujo, ¿eh? Pero una jaula de lujo sigue siendo una jaula. De acuerdo. Lo lamento mucho, señora. Quiero... ¿Eh? ¡Oh! Tengo que derrotarla para poder salir. ¡Oh! Vale, a ver. Dejadme manejar esto. Entonces, vamos a pillar las vallas que acabo de conseguir. ¿Dónde están? La valla Zanama, ¿dónde coño está? ¡Ah! Joder, estoy ciego. Usar en... ¡Dios! Tengo casi todo el equipo debilitado. Usar en Grahimt para giro bola. Venga, ya vuelvo a tener 5 PP de giro bola. ¿Tengo revivires? Es que iría al centro Pokémon, pero no quiero dar toda la vuelta. Revivir. Tengo uno. Vale, voy a ir a... Voy a ir al centro Pokémon, que ahora vuelvo. Ya estamos aquí de nuevo. Y por cierto, sé que he llegado bastante bien hasta aquí, pero os aseguro que no es que me acordase de hace 10 años, ¿vale? Os lo prometo. Que ayer me salió un comentario. Esto es lo que os decía antes. Cuando superáis todos los entrenamientos... Creo que hay que superarlos todos, en realidad no estoy totalmente seguro, pero bueno, cuando un Pokémon llega al máximo de puntos de esfuerzo, ¿vale? Que se ve aquí en la barrita, se le desbloquean nuevos, creo que solo para él, se le desbloquean nuevos entrenamientos especiales, que ya no le dan nada porque ya tiene todo al máximo, pero si los haces bien, tienen una pequeña posibilidad de darte un regalo bueno. Este de la Aegislash me parece... que te puede dar la piedra de evolución, que no la usaríamos ahora, pero la verdad es que estaría bien hacerlo de vez en cuando para ver si me la dan. Es muy improbable y tardé un montón en que me la dieran la primera vez que jugué, pero la verdad es que de vez en cuando lo voy a ir haciendo, os lo voy a enseñar para que os hagáis una idea. A ver qué tal me sale. Tío, terminé con la mano fatal. No mola nada hacer esto con ratón. Con el Stylus se llevaba muchísimo mejor, pero mira, es lo que hay. Pues decía que ayer me salió un comentario de uno que se quejaba de un juego de misterio que hice que decía que yo ya me sabía los twists desde el principio. Porque acerté, ¿no? Y se me dice, no, es que tengo yo la mala manía de ver el futuro por algún motivo. De hecho, antes lo visteis en el tema de... Ah, qué mal lo hago mientras hablo, por favor. Lo visteis en el tema de Farfetch. Simplemente sucede. O sea, no, yo ni siquiera decido que suceda. Pasa y ya está. Vale, lo he hecho parecer muy fácil, pero es porque... ¡Ay, coño! Que no era llegar a 4.000. Espérate. ¿Que aún me van a golpear? Venga. Lo he hecho parecer muy fácil, a pesar de que no tenía una buena cadencia de disparo, porque tengo la mano hecha mierda de estar haciendo esto. Creo que fue ayer. Pero ya veis que no es muy complicado, pero puede llegar a hacerse difícil, sí. Dependiendo del Pokémon que tengas, porque algunos tiran mejor. En realidad este tira bastante mal, pero tira mucho. Y a mí me gusta lo de que disparen mucho. ¡Batiste el récord! ¡Bien! ¡Piedra dura! ¡Oh! Y eso que batí el récord, en fin. Pues tendría que repetir eso una y otra y otra y otra vez y para que haya, no sé, seguramente un 5 o un 10% de probabilidades de que salga lo que yo quiero. Así que, pues, como que ni de coña. Vale, pensemos bien en lo que vamos a hacer. Go-Gaunt me lo voy a reservar por si tenemos que hacerle un drenador a su Pokémon estrella. Para el primero que tenga... Quizá, y solo quizá, necesitemos bajarle la vida antes de entrar. Claro que subir un nivel en el combate podría ser... Vale, vamos a ir con Dinoprase de primero y ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Tienes los mofletes raros, chica.
Tú tampoco tragas, ¿no? ¡Hola, entrenadorcete! No, es prepuciote. Perdón. Perdón. Para llegar hasta aquí has tenido que saltar de cuarto en cuarto y tiro porque me toca, ¿eh? Y espera, ¿que me puedo tirar a quién y tocar a quién? Por cierto, cuando entraba en cada una de esas cosas descomponían mis moléculas y creaban una copia de mí mismo en otro lugar y entonces el rango original ha muerto. ¡Esos teletransportadores son el último grito! Claro, el último grito que darás porque te asesinan cuando los usas. Me llamo Valeria y utilizo Pokémon del tipo Hada. Ahora a combatir sin más preludio. Mis Pokémon serán todo lo frágiles y tiernos que quieras, pero también andan escasos de fuerza. ¡Verdad! ¡Tampoco! ¡También no! ¡Tampoco! ¿Te imaginas en plan de quizá mis Pokémon no puedan recibir un golpe sin morir, pero tampoco pueden dar un golpe sin morir? Están en boga y pronto estarán en boca de todos. Interesante. Como dices que... Vale. Valeria. Valeria. La líder Valeria saca a Mawile. Vale, pues menos mal que no empecé con mi Pokémon estrella, porque aunque esta cosa no sea buena, empezar con mi Pokémon estrella habría sido peor. No tengo otra mega, así que voy a mega evolucionar porque no hay motivo para no hacerlo y voy a usar Tumbarrocas. Le quiero bajar la velocidad para asegurar que los que vengan después de Aerodáctil, sí o también, tengan tal. Solo mega evoluciono por ese pequeño extra de potencia que me da. Que no va a contar para nada porque ahora me va a hacer un ataque de acero y voy a morir de un golpe, pero es lo que hay. ¡Triturar! ¿No tiene un ataque de su propio tipo, quizá? Hombre, si no tiene un ataque de acero que me vaya a matar de una... ¡Defensa férrea! ¡Oh! ¡Rayos! Vale, no pasa nada. Si le bajo suficiente la vida, Surf dará buena cuenta de él. ¿Cómo aguanta el joputa, eh? Voy a usar triturar yo por dos motivos. Uno es... es de contacto. Otro no le hace poco eficaz. Y otro quizá le baje un nivel de defensa, que ahora mismo nos hace mucha falta. No, no ha ocurrido. Vale, pero le hemos bajado lo suficiente la vida como para que ahora podamos venir con Surf y terminemos, me parece a mí, ¿eh? Vamos a narutearle todo el cacas. Hace tiempo había gente que al culo lo llamaba el cacas. Siempre me ha parecido de pésimo gusto. Así que vamos a narutearle el cacas. ¡Bien! Bien, 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 bien. Va a sacar a Mr. Mime. Vale, mira, el Mr. Mime, sí o también, va a ponerse a... Va a ponerse a meter... campos no, coño. Barreras. Así que mientras lo hace, porque sé que no me lo voy a cargar de un golpe, es nivel 39, voy a ponerle drenador a sala de ya. Ahí está. Vale, vale. No tengo del todo claro cómo voy a aguantar sus golpes, que además van a ir por la parte especial, no la física, pero me gustaría intentar... Vale, no, antes de nada voy a usar excavar, porque es posible que ponga... Pensé, es posible que haga reflejo ahora, ¿sabéis? Que ponga otra cosa y no haga nada, y sea pérdida de posibilidad de subirme stats. Pero también era posible que atacase y quería... Vale, va a atacarme con psíquico, seguramente. De acuerdo... Vamos muy bien. No tengo ni idea de quién es el as de esta señora. Vamos a usar corpulencia. Psíquico, ¿cuánto me quita? ¡Hostia! Vale, eso fue un crítico. Pero aún así me quito muchísimo. Ahora recuperamos un poquito. Voy a volver a utilizar excavar para recuperar el otro muchito. Y terminaremos con él. ¡Ah! Se me olvida que tienen eso siempre. Se oculta bajo tierra. Vale. Genial. La pantalla de luz se terminó, me parece que puso. Ahora deberíamos hacer mucho más. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Vale. Oye, genial, ya tengo casi toda mi vida otra vez. Vale, el reflejo también se terminó. ¿Es posible que ahora este turno vuelva a usar pantalla de luz o reflejo? Vale, voy a por la kill. Aguantamos. Y listo. El problema es que no tengo la vida
para aguantar el golpe del siguiente que venga, que sin duda va a ser más... ¿En serio, colega? Que sin duda va a ser más rápido que este. Bueno, mira, si gasta todas las pociones en Mr. Mime, no se las gasta en otra cosa más peligrosa, ¿sabéis? Guay, guay. El ataque antes que yo. Veo probable que me mate. Pero a ver qué... aguanta, Gugunt. ¡Oh! ¡Toma! Con uno. Y no fue de esta de para no dar pena. Aguantó con uno genuinamente. Vale. Lo malo es que quedaron anulados al final. No gané nada por derrotar al... Bueno, gané el hacerle perder todas las hiperpociones. No creo que le queden más. Va a ser a Sylveon, tiene todo el sentido del mundo. Pues debería haberme reservado para este. Vale. ¿Qué tal te va aquí, Grahimt? Me haría un aumento de ataque, pero no lo veo, creo que tengo que ir a full desde el principio. Es nivel 42, si no, me atacará con algo y moriré. Brillo mágico debería hacerme poco daño, ¿verdad? ¡Bien! 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 Como tengo puesto el mineral evolutivo, ¿sabéis? Aunque mi defensa especial no sea la mejor del mundo, ahí aguantamos. Vale, creo que un tercer brillo mágico ya no lo aguanto. ¡Ah, qué pena! No me lo voy a cargar, pero lo voy a dejar... ¡Toma! ¿Qué iba a decir? Que al hacer girar espadas, si te pegan con el filo, dolería más. ¿Quién lo habría podido pensar? Yo desde luego no. Espero que mañana luzca el sol, porque hoy me he quedado ciega del golpe. Un día despejado me basta para esbozar una sonrisa. Ya estás sonriendo ahora. Porque hoy hay sol. Oh, ¿verdad? Ha sido un combate verdaderamente arrebatador. ¿Te refieres a que te he arrebatado tu dinero? Pensaba que se te saltarían las costuras, pero no. No, eso es muy pequeña para que ocurra eso. Toma, te has ganado con todo merecimiento la medalla Hada. La medalla Harto. Ay, perdona, su belleza es tan embriagadora que me ha hecho perder el hilo de mis propias palabras. Tranquila, le pasa a muchas. No hace falta que me hables de usted. Me gusta mucho esta medalla. Tiene ahí como el ópalo en el medio y simula las alitas de un insecto. Está bastante guay. Parece una medalla de tipo bicho más que tipo hada, pero... Rango recibido a la medalla Hada de manos de Valeria. Esta medalla Hada te vendrá como anillo al dedo. ¿Otro Cockring más? Con ella, los Pokémon de este nivel 80 obedecerán, aunque provengan de intercambios. Que si no, quizás se rebelen cuando les des órdenes, en plan, que te zurzan, entrenador de pacotilla. Esa la has dicho con resquemor, ardida. Y toma este mete también. Trátala como se merece cualquier obsequio mío. Pa' la bolsa. Brillo mágico, creo que no tengo a nada. ¡Oh, espera, sí! Sí tengo a alguien que la pueda aprender. ¡Qué cabeza la mía! Estoy tratando como una descosida de recordar qué movimiento contiene ese mete, pero nada. Pues lo usaste dos veces. ¡Mil perdones! A las guapas les consienten todo. Mi sentido de la moda es un tanto peculiar, ¿verdad? Algo estrafalario, vamos. No pasa nada, si ahora te apetece probarte varios modelitos y que te dé mi opinión, me sentaré en esta esquina y miraré todo el proceso. Pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras. ¿O sí? ¿O sí? Siempre había querido convertirme en un Pokémon y eso me ha servido como fuente de inspiración. Creo que ya lo está consiguiendo. Sus ojos empiezan a dejar de ser humanos. Para lograr este fin he estado emitiendo ondas Pokémonuts. Que convertirán a quien las perciba en Pokémon. El truco está en vestirse de rosa. ¿Sabes qué? Ya cuando me siento más unido a mis Pokémon es cuando nos sentimos acorralados y el resultado del combate pende de un hilo. Entiendo, sadomasoquista. ¿Por qué tendré esa tendencia? Según Eric, porque tus padres te pegaban de niña. ¿Será porque...? Nada, olvídalo. ¡Espera! ¡Ahora quiero saberlo! ¿De qué va eso? Vale, pues tenemos al Pokémon idóneo... Para la nueva MT, brillo mágico, potencia 80 y categoría especial. Inflige daño a los oponentes con una potente luz. Eso quiere decir que en los encuentros de horda en los que hay 5, también. Nosotros ahora mismo teníamos el brillo mágico este de mierda, que no me acuerdo cuánto hacía... Ah, no, el viento férico, perdón. Hacía 40, y este es un ataque de 80. Estamos duplicando el potencial ofensivo de este Pokémon. ¡Adiós! ¡Genial! Florent aprendió brillo mágico. Oh, aparentemente me dejé... Aparentemente... Igual deberíamos ir ahora a buscarla. Ahora que me he acordado. Aparentemente me dejé olvidada... Bueno, me dejé olvidada. No sabía que estaba allí. La piedra que evoluciona a Florent en el sitio de los esquidos. Veo que has superado a la líder de gimnasio.
¿Por qué hueles a mi agua de ducha? Para conmemorar tu victoria, tu nombre aparecerá grabado desde ahora en las misteriosas y de aura de una blandura insólita. Esculturas misteriosas de blandura insólita que decoran la entrada. Está hecha a imagen y semejanza de pechos. Vamos allá. Pues, ay, mira, está lloviendo. Prepucio, te dice alguien. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí que has conseguido la medallada! ¡Qué reluciente! ¡Me encanta! ¡Y la medallada también! Estaba pensando en pasarme a hacer una visita guiada por la fábrica de Pokéballs. ¡Te animo si vienes conmigo! ¡Venga! A mí me pica mucho la curiosidad, si te soy sincero, y no solo la curiosidad. Quiero saber más cosas acerca de estos objetos que nos permiten atrapar Pokémon. ¿Cómo los convence de ser nuestros esclavos? ¿Podemos usarlas como humanos? Dicho de otro modo, me muero de ganas por ir. Joder, el día que deje de peinarlo su madre se le abrirá un nuevo mundo. ¡Vamos a la zona de los esquidos! Era... en la bolsa, desde luego que no. La zona de los esquidos estaba... ¡Hostia, tengo a Dino Prison muertísimo! Buah, tío, no me acuerdo. ¿Dónde estaba la zona de los esquidos? Creo que era antes de la ciudad Témpera, ¿verdad? En... ¿entre ciudad Yantra y ciudad Témpera o al revés? ¡Ah, no me acuerdo! ¿Dónde era? ¿En la ruta 12, a lo mejor? Vale, Rancho Esquido, lo pone ahí, lo pone ahí. Entonces, si me voy a ciudad Yantra... y curo a mis Pokémon, preferiblemente. Y a explorar un poco, seguro que la encuentro. No sé si a lo mejor va a ser un objeto de Zaori. Lo veremos al llegar, porque aparentemente fue allí donde me lo dejé. Igual es al hablar con algún personaje o algo. Este era el Rancho Esquido. Entonces, Pokéballs así a la vista... no parece. ¿Me puedo subir a estos bichos? Yo recuerdo que sí. Ahí estás. A simple vista no estoy encontrando yo la susodicha. Vale, a lo mejor tengo que venir haciendo surf por esa playa y llegar de esa manera. Aquí es donde encontré otra cosa. De acuerdo, vamos a volver y vamos a utilizar el Zaori. De acuerdo, utilizar. No, por ahora no está funcionando. Nada. ¡Oh! ¡No me digas que era aquí! Tengo Farfetch, ¿verdad? Ah, no, espera, creo que esto lo cortamos en su día. Vale, lástima. Vale, es que no hay nada, ¿eh? No hay ni un triste objeto. ¿Estará en la playa? ¡Wow! me está sorprendiendo. ¿Hasta qué punto no hay ni siquiera un objeto random de esto? Supongo que me he mal acostumbrado, porque en Paldea había objetos tirados que... Vale. Mayabol. De acuerdo. Tiene sentido que no esté aquí la piedra. Dejadme que busque un ratito más. Vale. Va a estar ahí, ¿verdad? En esa piedra hay un objeto oculto, tal y como sospechábamos desde un principio. Así que dejadme que... Esquido, por favor. Esquido. ¿Por qué no me puedo montar en el esquido? Es porque tengo el Zaori. ¿Cómo puedo? Espera. Vale. Ahora esquido. ¡Ay! De acuerdo. Aquí no está la cosa, pero hay que comprobarlo todo. Y si no, intentaré llegar a lo del mar. Vale, no hay nada. Hay que llegar a lo del mar. Aquí estamos. Ha de ser por aquí. ¡Surfea, Greninja, surfea! Claro, los ninjas pueden nadar por, caminar por el agua. Y hay... piedra agua. Esta... gente, no sé si me habéis mentido, si os habéis confundido, o si hay aleatoriedad en lo que sale, o si es que no la he encontrado yo, pero me dijeron que donde la granja de los Esquido he hablado con la gente de la casa y no me ha dicho nada distinto. Me parece que no vamos a encontrar la susodicha piedra por aquí, ¿eh? A lo mejor se podía conseguir también... Espera, ¿qué piedra era? No vaya a ser que yo ya la tenga o alguna mierda. Joder, qué nivelaco tienen los enemigos de aquí, ¿no? No es... Dejadme que mire un momento la bolsa, porque he conseguido algunas que otras piedras evolutivas ya. Y no vaya a ser que ya la tenga y esté aquí haciendo el gilipollas, ¿sabéis? Que también hay gente diciéndome, es imposible que consigas la aerodactilita. Y es en plan, ya la tengo. ya la tengo, ¿de qué habláis? Vale. Dadme un segundo. No se puede abrir, vale.
bolsa. A ver, esto tiene que estar en objetos de entrenador. Vale, piedra agua. Tenemos más piedra solar, nada. Piedra día. Sí que la tenemos, gente, sí que la tenemos. A mí ya me sonaba que la tenía, pero como leí ese comentario diciéndome te saltaste la piedra para evolucionar, a lo mejor hasta lo conseguí en ese mismo vídeo y la persona no estaba mirando en ese momento, se despistó. En fin, podemos evolucionar a su estadio final, a Florent, cuando sea. Creo que aún no es el momento, ¿no? Tampoco lo hemos tenido tanto tiempo y más o menos nos estamos apañando, pero es bueno saber que está eso ahí. Así que vamos a la fábrica de Pokébarus. Dejadme que compruebe si he curado a mis Pokémon. ¡Qué grande es esa Pokéball, por Dios! Dejadme que compruebe si he curado a mis Pokémon, que la verdad es que no lo sé. Sí, sí, los he curado, estamos guay. Es que durante un momentito no las tuve todas conmigo. Vamos allá, y seguro que no va a haber ninguna mala persona en la fábrica. Uy. ¡Oh, no! ¡Hay dos malas personas! ¡Hay tres! Perdón. ¿Qué hacemos ahora? Ese tipo no nos deja entrar en la fábrica de Pokéballs. ¿Un malvado del Team Flair? No, el guardia de seguridad. ¿No verás cómo nos deja pasar? Déjame hablar a mí. Usaré mi encanto femenino. Si nos dejas pasar, te dejo tocarme las tetas. ¿Qué tetas? ¡Oh, mierda! ¡Espera, Shanna! ¡Rápido, Serena! ¡Necesito tus tetas! ¡No, espera! ¡Rápido, Benigno! ¡Necesito tus tetas! ¿No eran esos los que han pasado corriendo, Shani y Trobo? Que yo recuerdo, habíamos quedado todos aquí. ¿Habrá pasado algo? ¡Ah! ¡Esa no es una teta! ¡Shani, espera! ¡Ven, ahora soy adicto! Japoneses tenían que ser. ¿Qué pasa aquí? ¿Algo totalmente normal que deberíamos celebrar? ¡No! No sé, pero creo que tendríamos que seguirlos, ¿no? ¿Qué hace aquí el Team Flair? Seguro que está tramando algo. ¡Entremos a investigar! Sí, lo de salvar a nuestros amigos. Ya tal. ¿Oh, creéis que estos fueron los que les regalaron las estatuas de Pokéball a los del... ¡Eh, mira! ¡Sí! Aquí vivía el jardinero. Aquí vivía el jardinero de la mansión. Y cuando vio la oportunidad de trabajar para un ricachón, se llevó un par de estatuas como regalo. Seguro que hay objetos ocultos en alguna de estas o algo. Como regalo y lo contrataron allí. Por eso ahora estos setos se están muriendo, los de allí están perfectos y hay estatuas como las de aquí. Es la única conclusión posible. Cualquier otra cosa realmente no tendría sentido. Están tapando la puerta de garaje esa con los setos. Los pingüinos atacan de nuevo. Bien. Me da mucha pena que haya gente que no haya entendido lo de los pingüinos. Vamos a venir por el otro lado. ¡No! ¡Qué torpe soy, por Dios! He tomado todos los caminos que no eran cuando veía claramente dónde estaba la cosa. Es genuinamente triste. No se rían del torpito. Vale. Suquen el pito de Thor. Entremos. Esto es la puerta, ¿verdad? Sí. Porque ahora la estoy mirando y parece un poco no. Hostia, mira todas las Pokéball. ¿Te imaginas que al caer encima una de otra, una Pokéball capturase otra Pokéball? Con Voltorb funciona. Vale. Hola, señora. ¿Qué tal? Si me deja pasar, le tocaré las tetas. ¿Era así como funcionaba? Pero bueno, ¿ni siquiera son capaces de montar guardia esos ineptos de ahí fuera? Se suponía que Serena iba a venir conmigo. Lo siento mucho, pero hoy no hacemos visitas guiadas. ¿Mañana? Por ese traje rojo que llevas, deduzco que eres miembro del Team Flair. ¡Oh, Dios mío! ¡No lo había visto venir! ¿Desde cuándo trabajáis en la fábrica de Pokéballs? ¿No llegáis a fin de mes o qué? ¿Cómo? Este juego... Ya es de después de la crisis, pero aún así duele, lo de pensar en la economía del pasado. ¡No te atreves a burlarte del Team Flair! ¡Adelante, me llena! Rangu, me llamo Rangu. ¡Adelántate tú, yo me ocupo de ella! Vale. A ver, era experiencia gratis, pero vale. De acuerdo, buah, espero encontrar una Pokéball tirada por el suelo. Me la voy a llevar. ¿Se cuenta cómo llevarse muestras o...? Soy nuevo en el Team Flair, así que mis colegas aún no saben cómo me llamo. Reclútame, vale. A mí me llaman Prepuciote. No, no sé si quiero escuchar la historia asociada a esa anécdota. Toxicroak. Croak Dadito.
Tenemos un Pokémon volador, así que debería irnos bien. Estremécete, estremécete. Vuelo. Veneno no hace daño a roca. Y el daño de lucha a vola, a roca se ve neutralizado por la resistencia de volador. Así que tenemos un muy buen counter contra este tío en específico. Parece que ya empiezan a sacar cosas evolucionadas los enemigos, cuidadito. Recluta ha perdido. ¡He perdido! Pues prefiero que no se queden con mi nombre y ser el recluta anónimo. Sí, ¿no? Así nadie puede decir quién perdió. Es como que llevamos mucho tiempo ganando la misma cantidad de dinero al ganar, ¿verdad? Lo dicho, prefiero ser recluta anónimo del Team Flare de ahora en adelante. ¡Qué horror! ¡Oh, mierda! Ya no podré pasar nunca, la verdad. Es que gané la batalla, pero perdí la guerra. No veo por qué esto iba a ser mínimamente inseguro. Yo digo que sigamos adelante. Las Pokémon con gran esmero he de cuidar. Los enemigos con gran placer he de derrotar. ¿Ves? El tener que decir gran placer dos veces y simplemente terminar en verbos con ar. Tú vas a ir a vivir a Hawái dentro de poco, ¿verdad? ¡A Lola! Sí, bueno, eso. me voy a llevar a mi hermanito, que ahora mismo es pequeño y se llama Tilde. Contra este tío no tenemos nada bueno, así que creo que es momento de estrenar nuestro nuevo movimiento. La verdad es que íbamos con un ataque muy cutre. Con razón hacíamos poco daño, ¿sabéis? ¡No, hombre! ¿Por qué todo el mundo usa rugido en este juego? Bueno, pues nada. Vamos con Doublade. Giro bola. Con toneo, cuidado. Cuidado con toneo. Cuidado con toneo. Y... ¡ah! Lástima. Otro intento más. ¿Te imaginas que vuelva a usar con toneo? Y me sube el ataque todavía más. ¡Bien! Iba a decir, con la subida que he tenido no creo que sea suficiente. Vale, voy a usar golpe aéreo, porque es lo más fuerte que tengo dentro del no stab. Y le haría muy poco daño con un ataque de tipo fantasma a este tío. Listo. Yo quería utilizar a Flormt. A ver, subió de nivel, pero no lo utilicé. Va a sacar a Golbat. Sí, voy a cambiar. Voy a volver a poner a Dino Present. Porque una buena piedra en la cara detiene al murciélago más valiente. Vamos allá. Mira, tu sucesor evolutivo, Aerodáctil. Sus alas te parecen, ¿no es cierto? ¡Oh! ¡Wow! Vale, esa no me la esperaba. Me he quedado un poco loco. Estaba. Ni miré. O sea, ni miré. Estaba seguro de que nos lo cargábamos. Debería haber usado algo con 100 de precisión. Solo habría faltado fallar, pero bueno. Genial. Team Flare ha perdido. Ni a través de esa cinta transportadora a un mundo donde el dolor no me azora. ¿Ves? Ese no ha estado tan mal. Los Zora molan porque son de Zelda Breath of the Wild. Vale. Vanaglóriate, pues a mí me has logrado ganar. Pero prepárate, mis compañeros te van a retar. ¿Retar en el sentido latinoamericano de que me van a echar una bronca? ¿O retar de que van a decirme combate? Veloz Ball, y ahora es mía. Fue tan veloz que se les escapó de la cinta transportadora. Deberían tener algún tipo de tope, porque las esferas tienden a rodar cuando las mandas así sin más contra esto. Oh, igual había algo ahí. Nah, no creo. ¡Wii! Seguro que más de un niño ha perdido un brazo haciendo esto. Ahí hay otra cinta transportadora. ¿Puedo llegar hasta esa Poké? Pero esta sí. ¡Revestimiento metálico! ¿Se lo darán a las Pokéball? O sea, no vamos a evolucionar a nadie. No sé por qué me ha parecido tan emocionante. Pero es como, no me lo esperaba y me pareció guay. Soy toda una doncella de Kalos y siento su dolor. ¿El dolor de las doncellas o el dolor de Kalos? O el mío y me hablas de usted. ¡Scraggy! Pues Scraggy sí que va a sentir dolor. Porque de primero viene uno que le hace counter. Vamos a volarle en la cara. Cual mosquito, pero considerablemente más doloroso. Ahí estás. Genial. Oh, hace calor, ¿eh? Hoy estamos a 30 grados fuera, dentro de mi habitación, evidentemente más. Hay gente que es como que no quiere entender el concepto de habitación no muy grande con el ordenador grabando y pegando gritos, ¿vale? Ay, mierda, sabía quién quería sacar y lo he olvidado por estar mirando. Bueno, esperemos que fuera Florent.
Pues hay gente que no entiende el concepto de fuera hay 25 grados y se está de puta madre. Ah, mira, me llena. Y dentro se está a 36 grados y es una puta mierda. Gente, no me paso el día a la brisita y a la sombra, ¿vale? Estoy ahora mismo en mi habitación grabando y estoy sudando como un cabrón. Bien. Y si tendría que mirar el tema del aire acondicionado, pero no sé, lo tengo que pensar bien, a ver dónde lo pondría, cómo conectar, porque esta es la pared que da a la calle y sería un poco mierder todo, en fin. Ahora también siento el dolor de la derrota. Bien. Polémico youtuber destruye a una... Ah, no era nada más. Soy toda una doncella, aunque tal vez no te lo parezca. Destruye a una doncella porque es machista. En otro orden de cosas, youtuber saca producto de mala calidad, muy caro. Fans están sorprendidos. Nah, a ver, no siempre, ¿no? Hay youtubers que sacan cosas de calidad decente, o que lo que sacan es barato, o que sacan algo de calidad decente y es barato. Pero todos sabemos cómo van las marcas, así en general. Vengamos por aquí. Oh, mira, podría atar una pistola de agua con veneno a un foco desde aquí. Vale. ¿Qué hay por aquí? Un enemigo. ¿La salida, quizá? Uy, ¿esto? ¡Qué chulo! Seguro que eso tiene alguna utilidad. ¿Hay algo más aquí abajo? Nah, es para continuar. Voy a enfrentarme al enemigo que dejamos ya que estoy. Uy, voy a guardar la grabación también. Ahí está. Y ojo, sé que en el resto de España están peor en las calles y tal, y evidentemente en las habitaciones cerradas también están peor. Pero coño, que tú estés sufriendo más no quiere decir que yo no esté aquí sudando como un hijo de puta. ¡Bal, bal, paquetbol, bal, bal, ultra bal! Joder, qué pegadiza. Recluta del Team Flair te desafía. ¡Sualo! ¡Mejor voy! No, Sualo, ella se lo traga. De acuerdo, no tengo nada bueno contra el Swallow, pero tampoco es que el Swallow tenga ventaja contra mí. Así que voy a mega evolucionar y a meterme el veneno en la boca. No veo ningún motivo para no morder al bicho hecho de veneno. No sé vosotros. Ahí está. Venga. No me va a hacer una mierda. Ahí está, es que ser de tipo roca, aunque Aerodáctil no tenga mucha defensa, ser de tipo roca le viene de puta madre, ¿eh? Para según qué cosas. Para ataques de tipo normal, desde luego. ¡Ah! ¡Me envenenaron! ¡Qué rabia! Vale, no pasa nada. ¡Oh, sí pasa! No puedo salir de aquí sin más. ¿Quién iba a pensar que terminaría envenenado cuando decidí ponerme a morder el veneno? No sé, era algo que no se podía saber. Yo desde luego no la vi venir. De Bandai. Da igual que hayas ganado. Cuando ya hemos robado todas las Pokéballs, las de Team Flair, tendremos el monopolio de los Pokémon. Pueden construir más. Y mientras existan los Bongyuri, estás jodida ya de base. Crecen en la tierra, ¿sabes? De acuerdo. Vayamos en la dirección contraria. ¡Uy! Esto es súper peligroso, colega. ¿Hay algo que hacer desde aquí? Porque aquí está esta señora, que igual habríamos abierto un atajo si hubiéramos hablado con ella desde este lado. ¿Qué hay en la zona de arriba? Vale, ahí hay un señor. ¿Puedo llegar hasta esa Pokéball que se ve allá? ¡Hostia! No jodas que esté la... ¡No! ¡Quería derrotar a todos primero, mierda! Vamos, un poco de buena voluntad y elegancia, colabore con el Team Flair. Así nos ahorraríamos tener que transportar todas las Pokébolas una a una personalmente. A ver, creo que podéis llevar más de una encima. Otra opción sería pagar una insignificante cuota para hacerse miembro del Team Flair. ¿Te parece lo suficientemente bello? ¿Qué le parecerían 5 millones? Es toda una ganga, ¿no cree? Es el equivalente a 5 bicicletas. Sinceramente, no sé qué tenéis en la mollera los del Team Flair. No pienso apoyar a nadie cuyo objetivo sea monopolizar las Pokéballs. Déjalo, jefe, es mejor pasar de él. Me temo que tienes razón. Este sería un buen momento para un combate triple. Si este tipejo no quiere entrar en razón, haremos volar por los aires la fábrica. Vaya, vaya, tenemos intrusos. ¡Menuda desfachatez! ¡Aquí las únicas intrusas sois vosotras! ¡Pasa, pasa, jovencito! ¡Chico, ayúdame, por favor! ¡Vamos, señor presidente! ¡Tengo un poco de dignidad! ¡Mira que suplicarle a un chiquillo! Pues mira que perder contra uno
En fin, me temo que tendré que sofocar esta tenue llama de esperanza que albergáis. Mal vas para sofocar mi llama con esa falda. Vamos a hacer un trato. Tú te vas de aquí, yo te agarro las... ¡Scraggy! La escragaste al sacar a ese. ¿A qué nivel está? 37. Más que manejable. De hecho, prácticamente estoy yo al 37. Estoy envenenado, así que volar no es la estrategia perfecta. Pero si me cargo a este, habrá servido. ¡Genial! Ahora saca a... Ahora saca a Houndoom. Voy a cambiar. La verdad es que este era bueno contra Houndoom, pero es que se me va a morir el pobre. En este juego me parece que ya no hacían lo del veneno al caminar, porque los juegos originales de Pokémon, cuando uno estaba envenenado o quemado, iba sufriendo daño al dar pasos. Después lo de quemado lo quitaron más rápido, creo, y el envenenamiento fue lo siguiente. ¡Surf! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Oh! ¡Uy! ¿Cómo? ¡Bien! Habíamos quedado en que yo ahora te tocaba las tetas, ¿no? ¿O cómo iba esto? ¡Cálmate, chico! ¡De eso nada! ¡El Pikachu! ¡El Pikachu este, ¿sabes? El Pikachu que mueve los dedillos, que da toda la grima. Soy así yo ahora. No hace falta ponerse así, menos para ayudar a un presidentucho de 3 al cuarto. No, au contraire, mon ami. Esto es para ayudarme a mí mismo. Jefa, te has lucido pero bien, ¿eh? Tranquila, que ya nos ocupamos nosotras, para variar. Hagamos las dos aparelas y tendremos más probabilidades de ganar. ¡Que os lo habéis creído! ¡Perdón por el retraso! No pasa nada. Te aceptamos igualmente como un miembro de nuestra sociedad. ¡Vaya otra más! Al fin y al cabo, ¿qué más da uno que dos? ¡Sois solo unos críos! Bueno, bien que ibais los dos juntas para tener una oportunidad. Nosotras, en cambio, formamos un equipo invencible. ¡Nos haremos con la victoria! Para ser científicas, no se os dan muy bien los cálculos y dais muchas cosas por sentado. ¿Quieres luchar a mi lado, vecino? No, vayamos... No, vaya así. No, no vaya a ser que si no haya un combate por separado. Quiero que lo tengamos juntos. ¡Genial, a por ellas! No quiero ser siempre mala persona. Aún me duele lo de Lucario. Caléndula y Begonia del Team Flare te desafían. Nombres de flores todas. No me había dado cuenta. Lippard y Manectric. Solo tengo un ataque antes de que se debilite Aerodáctil. Así que voy a hacer... Tumbarrocas con el Electrike, que es Manectric, perdón, que es bastante rápido. Aunque no sé si el Lippard no será más rápido. En fin, que no joda en el siguiente turno, más que nada. Ya iba a caer de todas formas. Así que no se perdió nada. De hecho, casi mejor. Así no atacaron al Meowstic y puede seguir peleando. ¡Dios! Pues menos mal. Pues menos mal. La pantalla de luz creo que ayuda... Sí, a tu equipo. De acuerdo, contra un eléctrico... Tengo a Gougound. Iba a decir que no tenía nada, pero... Ahí donde lo tienes, excavar no está mal. Aunque la verdad, para cómo estamos, igual es mejor hacer un hoja afilada. Y hacer daño a los dos. ¡Wow! El Meowstic al final... Bueno, por lo menos pudo poner una barrera, algo es algo. Vale, no me va a hacer mucho daño con la barrera esta más la defensa que ya tiene de forma natural. No hay queja, ¿eh? Las defensas del Gougound. ¡Saca Chesnaught! ¡Joder! ¡Planta a todos, eh! Otra hoja afilada. El Manectric ya cae. ¡Que me están puteando! ¡Ay! ¡Que me están mordiendo! Solo porque parezca lechuga y tenga lechuga encima. Venga. Y cuando ataque el otro... Imaginas el otro en plan danza espada. ¡Mira bien! ¡Bomba Germen! ¡Le ha contagiado el Cobis! ¡Genial! ¿Cuánto dinero dan? El partner. ¡No! ¡Se ha desmayado! ¡Qué rabia! ¡Soy un auténtico fracaso! ¡Pero uno no puede mejorar por ciencia infusa! ¡La probabilidad es un dato estadístico! ¡Y ahí se queda! ¡Nunca se sabe a ciencia cierta! ¡Deberíais haberlo sabido! ¿No es impresionante que cuando combatimos juntos ganas y cuando combatimos el uno contra el otro pierdas? ¡Sí! ¡Es súper raro! ¡Pero bueno! ¡Joder, qué chasco más gordo! ¡Hemos perdido como dos pardillas! ¡Bueno, basta ya! ¡Hemos robado las Pokéballs, Superballs y Ultraballs que queríamos, así que... Pues sois bastante... poco avarillosas.
Había un montonazo en la entrada. ¡Hora de marcharnos! ¡Ah! Había un par de gente con la que pelear todavía. ¡Me habéis salvado! ¡Gracias, gracias! Como agradecimiento os tocaré las tetas. ¡Sois unos entrenadores formidables! Y más aún para ser tan jóvenes. Tomad, os habéis ganado un premio. Podéis escoger entre una Master Ball o una Maxi Pepita, lo que prefiráis. ¡Elige tú primero! ¿Qué prefieres, Master Ball o Maxi Pepita? ¡Con la Maxi Pepita puedo comprar cosas! ¡Marchando! Han obtenido la Maxi Pepita. Y como premio, también te doy lo que no has elegido. Porque, joder, mira que eres tonto, niño. La Master Ball captura lo que sea. Pero la Master Ball no captura nada, porque nunca la usas. Porque siempre va a haber algo más fuerte que capturar. Me has condenado a la maldición de la decisión. Y a ti también, por supuesto. Vaya, muchas gracias, ¿estás seguro? He perdido decenas de millones de pokedólares, pero ¿qué más da ya, no? Total, todo lo que no esté en la oficina hoy lo va a pagar el seguro. De hecho, os voy a dejar estos maletines y vosotros os quedáis la mitad y dentro de una semana me traéis la otra mitad, ¿vale? Fraude al seguro. Sé que vosotros sabréis darle buen uso, no como esos villanos del Team Flair. Y si os digo la verdad, no tengo la más remota idea de para qué sirve la Maxi Pepita esa. He intentado plantarla, pero no sale ningún árbol. Esos canallas del Team Flair, ¿qué pretenden conseguir robando todas las Pokéballs? ¿Te imaginas? Encontró una piedra por el suelo y dice, para ti un premio. Esto no es nada. Y eso no es nada. Si hay Pokémon en las tiendas, la gente no podrá capturar. Y eso significa adiós a tener esclavos. ¡No, monstruos! Si han robado los Pokéballs es porque quieren reunir muchos Pokémon para algún oscuro fin. Y me suena que el Team Flair también está haciendo de las suyas en la central de Kalos. Uy, no leí el final. Odio que este juego tenga eso de que le das hacia un lado y cuenta como... En el último diálogo, mirar hacia un lado cuenta como dejar de hablar. ¿Pokémon electricidad? ¿Qué será lo que están tramando? No lo sé. Posiblemente Pokémon fritos. De acuerdo, ya no están los que estaban por aquí, Putadation. Pero ahora lo bueno es que puedo explorar sin que nadie me moleste, supongo. ¡Hable conmigo! Como nos roben todas las Pokéballs, se acabó de comprarlas en las tiendas Pokémon. Digo yo que algo de stock tendrán o se las van teletransportando a tiempo real. ¿Y entonces qué? ¿Tendremos que comprarlas de segunda mano por internet a millones la unidad? ¡Qué horror! ¡Joder! ¡Qué real! ¡No todo de golpe! Ni que fueran PlayStation 5. Es broma, las Pokéballs existen. ¿Qué tendrán en la cabeza los del Team Flair? A veces me lo pregunto. Nada. En estas cabezas no hay nada. De aquí, pues, tú tendrías que descansar un rato. Ah, pues mira qué bien, la verdad. Porque los tenía todos un pelín hechos mierda. Planeaba ir al centro Pokémon antes del combate final, pero... ocurrió. Es que vi la cabina y dije, ¿se podrá entrar en esta cosa? Y me pudo la curiosidad. Vale, antes por aquí había enemigos que impedían pasar. Yo quiero llegar hasta esa Pokéball de ahí. ¡Ah, ja, ja! Logrado. A ver, casi. ¡Turno Ball! Vale, está bien, hemos encontrado distintos tipos de ball, aunque me parece que varios de ellos ya los habíamos visto, ¿no? No estoy del todo seguro. ¡Genial! Pues me voy. Espero que se haya solucionado lo de que perseguían a Shanna y todo eso. Porque qué cruel si no, ¿no? Fabricamos Pokéballs a destajo, pero todavía no son suficientes. Nunca son suficientes. ¿Por qué no dejan de capturar tantos Pokémon? ¡Pobrecitos! Si no se hubiera disuelto el Team Plasma. ¿La salida está aquí? No os voy a mentir. No recuerdo dónde estaba la salida. Y ahora mismo me estoy empezando a preocupar. ¿Esto es la salida? Vale, genial. ¿Eh? Oye, ¿crees que ahora podríamos echar un vistazo adentro? ¿No te ha llegado lo que ya te han hecho? Lo siento, pero el Team Flair lo ha dejado todo patas arriba. Eso, buena, así seremos los únicos que hayan tenido excursión divertida. Lo cual no nos beneficia en nada, pero lo seremos. El Team Flair me suena de algo. ¿Te refieres a esos tipos del traje rojo? ¿Como yo? No, esa es Trovato, como Rango y como yo, que vamos de rojo. Resulta que el Team Flair... ¿Qué? ¿Que han robado los Pokéballs de la gente? Benigno, no sabía que eras... No sabía que eras vidente. ¡Es terrible! ¡Ve todo! ¡Todo lo que hacemos y lo que vamos a hacer! ¡En cada eventualidad! Bailo para no volverme loco. Aunque a veces en medio de la lanza siento... que llevo estando loco desde que nací. La verdad es que unos tipos con los que es mejor no mezclarse. Cuando cierro los ojos, veo la guerra. Esos tipejos del Team Flair no son trigo limpio, así que será mejor tener cuidado.
¿Qué hacemos ahora? Según veo en mis visiones, la ciudad más cercana es Pueblo Fresco. ¿Sabéis que fue totalmente aniquilada por los meganazis? ¿Qué son los meganazis? Serenito, sois geniales, prepuciate. Les des mil vueltas a esos de rojo. Pero andaos con cuidado, ¿vale? Que soy un poco yandere. ¡Nos vemos! Con mi rango no follar. Mirándonos desde la ventana afilando un cuchillo. Gracias a ti nadie ha resultado herido, excepto mi Austic y Aerodáctil. Pero siempre estoy dependiendo de ti. ¿Qué sentido tiene este viaje? Vámonos. Esperaba que me dieras una respuesta. Eso sería depender de mí. Has recibido un mensaje del Olomisor. Oh, ¿tú quién eres? Ah, pues joder, que... Esto es lo que pasa cuando entras en una página de noticias y le dices que sí a todo. Que luego te llaman por teléfono para decirte: especial informativo de última hora. Hace escasos momentos, la fábrica de Pokéball situada a las afueras de Ciudad Romantis ha sido tomada por un misterioso grupo. Evidentemente esto es culpa de Pedro Sánchez. Por el momento se desconoce la identidad de los atracantes, pero el incidente no parece haber afectado a la venta de Pokéballs. ¡Perro Sánchez, dimisión! Vaya, no estoy nada enterado de la política, pero eso de lo que es culpable el tal perro es horrible. Es que hoy en las noticias, ¿vale? Estaba hablando de Puigdemont. Hemos hablado mucho de él, Eric y yo, en la serie de Digimon Next Order, ¿vale? Teníamos un chiste de uno que era catalán y que se iba a Suiza y tal, era ese. Pues básicamente hizo una serie de cosas ilegales y hay orden de captura contra él. ¿Vivo o muerto? No, vivo. Y mira, el que le iba a tocar las tetas a la otra. Y ahora volvió a España para dar así un pequeño meeting y desapareció después, ¿no? Evidentemente le ayudaron, pero desapareció, se puso un sombrero de paja a lo Luffy y dijo libertad y se marchó en el Going Merry mientras los marines lo perseguían. Es muy posible que siga en España todavía y que simplemente esté haciendo como que ya se fue hasta que se relaje la seguridad para entonces irse, pero da igual que se haya ido o no. Si hubiera sido yo, lo que habría hecho habría sido dejar un vídeo grabado en mi casa de Suiza. ¿Sabéis cómo os digo? Y entonces, mientras siguiera en España, sacar el vídeo en plan de ya he vuelto a mi casa, no me capturaréis jamás. Y entonces todos pensarían que ya habría vuelto y podría volver. En fin, pues en mis crímenes para más adelante. Pues estábamos viendo las noticias, ¿no? Dicen eso. Y al terminar de golpe dicen: evidentemente esto es culpa de Pedro Sánchez. Y fue, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo qué? ¿Qué se supone que tenía que hacer Pedro Sánchez en particular? ¿Para qué? Este uniforme rojo no es que sea lo mejor para correr. Así, al tío, que el tío no es perfecto, ojo, tiene sus cosas. Pero eso en concreto no le veo ningún sentido. Así no hay quien pille a esos mocosos. Me he quedado sin tocar teta apenas. Me da a mí que el jefe se va a poner hecho una fiera conmigo. Y con razón. Putos japoneses, ¿eh? A ver... Ah, no, al centro Pokémon no tengo que ir, que ya me curé. De acuerdo. ¿Hemos terminado en esta ciudad? Porque da un poco la sensación de que sí, ¿no? Nada que... El Team Flare ha robado los Pokéballs, pero los trabajadores de la fábrica dicen que no pasa nada. Hombre, sí, ahora ellos les pagarán horas extra, en cierto modo. les ha salido beneficiosa la cosa. Se dice que humanos y Pokémon comparten un origen común. Ya habíamos hablado con esta gente y no parece que haya cambiado su diálogo por el robo. Así que si no recuerdo mal, había una... Igual no. Me parece recordar que había una cosa de estas de caminos más a la derecha. No. Igual me lo he inventado yo. Vale. Estaba, en vez de arriba del todo, estaba abajo del todo. Un solo descubrimiento es capaz de cambiar el mundo. Igual que la aparición del tipo Hada ha causado una revolución en la compatibilidad entre tipos. Ya, tío, es todo mentira. ¿Por qué descubrir el tipo Hada haría que el tipo siniestro le haga más daño al tipo acero? ¿Por qué ahora se motiva más porque tiene miedo del Hada? No, tío, es todo efecto placebo y nocebo. Ellos creen que son débiles y se vuelven débiles por ello. ¿Esto es algo mirable? Ya está, el nuevo divertimento de Rangu. Toma. Antes podía pasar por encima, pero ahora ya no. ¡Mayabol! Algún día veremos el modelo de la Pokéball verdaderamente que encontramos.
Las Pokéballs son esféricas, igual que los testículos. ¡Ah, estoy de un filosófico! Ya te digo. O sea, mega filosófica. Bruja Lucrecia saca a Chaimeco. ¿Qué voz más bonita tiene? Chaimeco recibió varios mordiscos en la cara. Chaimeco necesita cirugía reconstructora. Adiós. Aguantó. Onda, no me debería hacer demasiado daño. Correcto. Estoy sudando, Hace calor, me cago en la puta. Si alguien se pregunta por qué los últimos vídeos de Pokémon están siendo un poquito menos largos, a ver, en parte es porque he estado bastante cansado estos días, pero en buena medida es porque cuando ya estás a cierta temperatura no apetece seguir. Gane o pierda, los Pokéballs seguirán siendo siempre nobles esferas. Ahora, dame un momentito que voy a beber algo de agua y ventilar la habitación, ¿vale? Me he bebido como 20 litros de agua, gente. O sea, no sabéis cómo de bien me han entrado en el cuerpo. ¡Uy! ¿Sabes qué? Cuando lo hacen los niños no me extraña, pero en tu caso ha sido un poco triste, ¿eh? ¡Vaya susto me has pegado! ¡Susto a mí, cabrón! ¡Había un cuerpo debajo de las hojas! ¿Qué esperaba que pensases que era? ¿Qué esperabas que pensase que era? Me sorprendí tanto que olvidé cómo hablar. John te desafía. ¡Guacho! ¡Oh, no! El Pokémon más bonito de la historia. De acuerdo, es tipo normal contra fantasma, así que tengo ventaja yo. Más psique. Igual este es lo único que tiene. ¿O pensó que me iba a hacer Dante de Espada yo? Vale, es un Pokémon bastante rápido, pero eso no le hace demasiado daño. ¿Golpe aéreo? Creo que es el único movimiento que tiene que no es normal o algo. Y entonces no tiene... Directamente no tiene opción. Sí, me parece que este Pokémon no estaba preparado para luchar contra alguien de lástima por él. Tío, tiene el diseño este. ¿Este lo hemos visto en los Pokémon favoritos? Porque este es de la quinta, ¿no? Es muy feo. Tiene el tema este como del chaleco de los... trabajadores de la construcción japoneses. Estos como que los que te cortan la calle y estas mierdas. Pero no me gusta nada su diseño. Es que no recuerdo haber hablado de él. Va a sacar a Sidra. Sidra, pues yo voy a sacar a un asturiano. Y se la beberá toda. Y la Sidra también. Como es tipo agua, aún no es dragón aquí. Hoja afilada le hará mucha pupita. Ciclón es una de las cosas que tira las putas vallas de los árboles. El hoja afilada solamente corta hierba cuando hay hierba detrás. Que eso puede ser bueno porque hay la hierba única y estas mierdas. La hierba blanca y tal. Se pueden conseguir en algunos sitios. Y son muy buenos objetos, mejores que vallas random. Pero aún así, me da rabia que no haya más ataques. Tío, meter esa mecánica de objetos de fondo y que luego haya tan pocos ataques que tan poca gente querría usar nunca. Que puedan hacer algo es muy triste. Contra el Zubat vamos a sacar a Naruto, que el pobrecillo no ha tenido mucha oportunidad de brillar desde el primer capítulo. Ahí está. ¡Zubat! Le hacemos ladrón. ¡Ladrón! Nadie lleva objeto nunca. En este juego no hay ningún enemigo. Por cierto, me dijeron que no me acuerdo qué líder era. Alguno al que ya nos hemos enfrentado antes, que solo tenían 3 ataques sus Pokémon, a pesar de que por nivel ya deberían haber aprendido alguno más. Hombre, a ver, tener 3 ataques puede ser bueno si hay una estrategia y no quieren que la IA se vuelva loca y use lo que no tiene que usar. Pero algo me dice que no iba por ahí la cosa. Mira, tiene la medalla de tipo Hada en la frente. Sé que no es igual, pero... Siento haberte asustado. No, espera, eso deberías decirlo tú, ¿los cojones? El que saltó en mi cara desde las hojas fuiste tuyo. Solo caminaba por ahí pisando las hojas, pero ya me entiendes. ¡Oh! Iba a decir, no puedo evitar seguir haciéndolo. Qué bonita el agua, ¿verdad? Con las piedras ahí de fondo, la verdad es que me gusta. Si es dos Endorrangers, gracias a mi patrocinador. Joder, qué triste, ¿no? Tristán te desafía. Que no paguen a esta gente por hacer su importante trabajo de intentar pegarle a niños. Su importantísimo trabajo de intentar pegarle a niños. Vale, este es tierra y dragón. Por la parte de dragón sí, pero por la parte de tierra no me viene muy bien. Vamos a cambiar a Florent, que para esto la tenemos. Genial. Oh, SpaghettiOs. Pues a esperar.
A menos que ataque el antes. Menos mal que no le di a un ataque random. Porque supuse que podía pasar. Brillo mágico. Toma, creo que hace daño desde las retinas, ¿eh? Te hace daño directamente en el cerebro mediante los ojos. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Mi patrocinador me paga por derrota. Fetiches extraños, comprendo. Espero que le vaya bien a Lizón. Él siempre ha apoyado a los Rangers como yo. Claro, por eso van vestidos de rojo. ¿O porque van vestidos de rojo? Decisiones. Cuando tengo decisión difícil, no me puedo decidir. ¿Esta es la parte de arriba que me dejé? ¡No! Bueno, ya teníamos Valla Zanama. De hecho, tenemos como 100 vallas. ¿Cuántas Valla Zanama tenemos? Que usamos una antes y ahora conseguimos otra. Tenemos 58, vale, son menos de las que pensaba, ¿eh? Es verdad que cada árbol me estaba dando solo 3, pero bueno, dudo seriamente que usemos 58 Valla Zanama en lo que nos queda de serie, para seros totalmente sincero. Vamos allá. Venga. Pensé que se podía... Claro, hay un mini píxel extra que ya no... No hay nada más por aquí. Más PP. ¿No hay nada más por aquí? Eso me parecería raro. Tiene que ser que me he dejado un camino sin explorar. Porque... ¿Verdad? Tiene toda la pinta de que ahora tenía que venir por aquí. Si no, ¿a dónde coño? Vale, un lombre. ¡Al hombre hay que matarlo! ¿Veis? Ya, ya soy digno para estar en YouTube. MCU. Perdón. Perfecto. Listo. Por aquí no. Joder, macho, antes pasamos por aquí sin ningún problema. Y ahora de golpe es... El hombre tiene que aprender que no es no. Ay, soy súper mala persona. Sombraville. Listo. Ahora, si sigo bajando, ¿va a haber un camino? ¿O es que estoy yo ciego y no he visto? No sé con qué choque hay. ¡Joder, macho! ¡Pero por favor! Floatzel. Vamos a hacer... No tengo nada bueno contra él, la verdad. ¿Cuánto le quita el Sombraville? No creo que la mitad de la vida, ¿verdad que no? No. Vamos a ver cuánto le hace el golpe aéreo. A ver, es un Pokémon rápido y tiene más o menos mi mismo nivel. Así que supongo que el giro bola le habría hecho un... Nah, es que acero contra agua hace poco eficaz. Tendría más sentido que agua contra acero hiciera muy eficaz, ¿verdad? Pero supongo que querían dejar acero como un tipo muy defensivo. Y dijeron, vale, lo vamos a capar por la parte del ataque en vez de por la defensa. Pero se hace un poco raro. Coño, o sea, si antes choqué con él. En fin. Aquí tiene una pinta de que hay un objeto perdido. ¿Soy yo? ¿O tiene una pinta tremendísima de que ahí se esconden cosas? Le voy a pasar del Leopard. Es para Leopardillos. La verdad es que me gusta su diseño. Y... ¡Joder! Pero que este... ¡Los atraigo como la miel! ¡Los gatos tienen que aprender que no es no! Vale, hoy hemos ido a la veterinaria y le han puesto la última vacuna que le quedaba a Mármol. Ya podía salir sin esta porque era rara, pero... ¡Oh, mira! Pero en plan, había que ponérsela al final y ya les llegó el momento. Le hemos puesto también el refuerzo de la pipeta, que todavía le ponen... Mármol es mi gatito. Tiene 4 meses y como es pequeño le tienen que poner una pipeta antipulgas cada mes, porque la grande, que la que es para mayores, que es de 6 meses, sería muy fuerte para un bebé. Un combate Pokémon, jamás podría rechazar tan generosa invitación. He oído tu voz, quieres combatir, ¿verdad? No soy una psicofonía, soy un psicópata. Las hermanas misteriosas Molly y Mila quieren luchar. De acuerdo. Ah, tiene el azul, qué bonito es el azul. El blanco es bonito también. De acuerdo. Voy a usar Sombraville contra el tipo fantasma. Voy a utilizar brillo mágico contra el 2-2. Contra el los dos. Ahí estás.
Y me dijeron que igual le daba el efecto de estar somnoliento. Y la verdad es que se lo he notado, ¿eh? Sí que ha estado... Joder, hemos vuelto a sobrevivir con uno. La verdad es que ha estado ahí el gato muy en plan de maullarme y querer mimitos y querer dormir. Así que ahora cuando salga de aquí me lo voy a... Ahora al salir a refrescarme estaba cao en la sala. Vamos a sacar a Go-Go Hunter. Estaba súper cao en la sala. Y al salir ahora después de terminar de grabar, os aseguro que va a seguir así. Voy a utilizar hoja afilada. Va a ir directamente solo contra uno, al habernos cargado al Drifling primero, que sabía que lo haría porque tiene prioridad. Y le haremos todo el daño posible al Floed, que con suerte será crítico. Y... Porfa, please. ¡Toma! Estos ataques... Hoy estoy... Tengo que hacer una lotería hoy, ¿eh? Hoy estoy que me salgo. Genial. Nivel 38. Vamos guay ahora de nivel, creo. ¡Ah! ¡La hemos pifiado! Sí. El dinero de vuestros padres. Ya no podréis comprar Picantoni. Ha sido un combate bien animado, me alegro. Quiero hablar con usted, señora. ¿Qué pasa? Tengo manos en la cara, deja de mirarme así. Ay, pues perdone usted. Seguro que sale algún tipo de Pokémon especial. ¿Y eso de ahí atrás? ¿Qué era? Te aseguro que sale algún Pokémon especial. ¡Oh! ¡Fungus! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Huir! No quiero yo una de estas. A ver, para. Seamos justos. ¿Había un Shiny? No, ¿verdad? Vale, el de la izquierda del todo me pareció azul durante un milisegundo, pero creo que fue paranoia mía. ¿Cómo se llega hasta esa cosa de ahí? ¿Fuerza o...? Algo tiene que ser. Desde arriba no se puede ir. O sea, que es desde aquí. Espera. A lo mejor al no tener 3D me está jodiendo la... No se puede... Espera. No. Espera. ¿Esto de aquí quizás se puede mover? ¡Ah! Vale. Eso es lo que no tengo. Vale, esperemos que no fuera una cosa importante ese objeto. Olomisor. Según las investigaciones del profesor Ciprés, la mega evolución libera de golpe toda la energía oculta de un Pokémon, causándole terrible sufrimiento, y le otorga una fuerza que jamás podría obtener mediante la evolución corriente. Bueno, hay Pokémon con esa fuerza, o Pokémon que mega evolucionan y tienen una fuerza bastante mediocre. Tal vez se trate de un potencial compartido por todos los Pokémon y seres humanos. Sí, todos los Pokémon pueden mega evolucionar, y además, dos veces. O tal vez únicamente lo posean unos pocos elegidos, te insto a reflexionar sobre ello. Si solo lo pueden tener algunos elegidos, ¿quién los eligió? ¡Dios! ¿Arceus? Siempre se enfada conmigo este hombre. Pistas de entrenadores. A los Pokémon de tipo planta no les afectan los movimientos de espora y polvos. ¡No les afectan los polvos! ¡Joder, pobrecitos! Es que con razón andan tan amargados. ¡Te demostraré lo que esconden los Pokémon de tipo hada tras esa fachada encantadora! Sale un Slurpluff, pero con un pene gigante. Un pene increíblemente grande y me lo tira encima. Me mata como en Spore, ¿os acordáis de Spore? Es el mega pene gigante que le da un pollazo en la cara a Silver y lo mata. De acuerdo. Giro bola. Ah, espera, es eléctrico. No me había dado cuenta. Creo que ya nos enfrentamos uno antes y pensé... Bueno, si hay suerte y también es hada. Lo calculé desde el principio. Yo siempre lo supe. ¡Hostias! Eso era súper eficaz. ¿Crítico? ¡Joder! Claro, es que es tan lento que no le estoy haciendo casi daño. A lo mejor debería irme. Porque ahora que me han bajado el ataque ya es un poco como que ni de coña. No tengo nada para este tipo de situaciones. Vamos a sacar a Dinopregis y a hacer el ataque más tocho que pueda y ya está. No tengo más. Yo os digo, la pre-evolución, el Spritzy que va antes de este y tal es mono. Es lindo, pero este es que yo no sé. Es como que dijeron, vamos a crear un nuevo tipo. Hagamos a los Pokémon más feos que se nos ocurran. Bueno. Está, no se puede acelerar la mega evolución.
pero necesito el golpe fuerte. Luego os quejaréis, ¿eh?, de que no uso las mecánicas. Rango, pero si luego no usas las mecánicas, ¿que no? ¡Que no, Lisa, que no! Dios, ¿ese grito ha sido de dolor? Bien. Esto es cruel. Va a sacar a Den. Me quedo. ¡Que le de Den por el culo! Es fuerte, pero no le voy a hacer nada con vuelo, así que... A ver si esto... Nada, ni de coña. Tiene muy buena defensa y ni siquiera es de contacto. Volteo cambio me va a dejar bonito. Pero ahora... Quizá un retribución. Bien, ya empezamos a hacer daño con retribución. Hay que ir aumentando la amistad, pero ya empezamos a hacer daño con retribución. Lo guay de retribución es que si lo consigues al principio, tus Pokémon no hacen demasiado daño. Estás como acorde al momento de la partida, ¿sabéis? Y a medida que pasa el tiempo es cuando vas empezando a notar. Pero bueno, ¿cómo quieres que te demuestre que somos temibles si no me dejas? Porque no quiero perder. Tendría que darte dinero yo a ti en vez de tú a mí. Tu diseño no se parece en nada. La verdad es que lo más temible del tipo de es toda la belleza que irradia. A ver, el de Den es mono, pero el otro bicho... debatible. ¿Y esta zona? ¡Mi cabezona! Tú también has venido hasta aquí al oír su llamada, ¿verdad? ¡La de Cthulhu! ¡El Dr. Blake necesita volver a por Jeremy! Gente, os pido perdón. Os pido mucho perdón. Sé que vais a llorar cuando os diga esto, pero me he pasado como 2 minutos enteros haciendo chistes acerca de Solosis y Duosin. Que Solosis está solo como Han, pero Duosis no es dos realmente. Es más, Segundis. Sé que os da mucha pena haberos perdido mi enorme diatriba acerca del significado del nombre de ese Pokémon. Me he enfrentado a la señora que había aquí. De hecho, no sé cuánto he hecho. Es que dejé de grabar hace un momentito porque quería volver a beber agua. Y al volver, no sé, o sea, le he dado a grabar, pero no se ha puesto a grabar. Y me he dado cuenta después que os iba a decir que me acordé de la partida de rol que hicimos con Kaki, con Vandal y con Maldito. ¿Sabéis? Que jugamos a un rollo de la llamada. Ah, porque decía algo de la llamada, decía yo de Cthulhu. Y era, jugamos a... Creo que se llamaba la llamada de Cthulhu o algo así. Era una cosa hecha por... ¡Uy, es un mosquito! ¡Lo maté! Hace tanto calor que hasta los mosquitos están tontos, tío. Era en plan rollo detectives, misterio y terror de Edgar Allan Poe. Ya sabéis, Edgar Allan Poe es famoso por los juegos de rol que hacía en su día. Él inventó Dungeons and Dragons. Y os decía que fuerais a ver lo que buscaseis rol en mi canal, que no he hecho mucho. Solo he hecho 2 partidas de rol. Una no está en mi canal, la que sí que está en mi canal es esa. Y me hacía gracia que el primer capítulo, que solo somos todos intentando aprender, ¿no? Kaki es el máster, Kaki Tron, y nos está enseñando y tal. Y ese vídeo tiene como 150.000 visitas. Y el siguiente, el que ya sí que es rol, tiene como 130.000. Me parece muy gracioso. En fin, perdonadme, solo ha sido este combate. No nos hemos perdido el episodio en sí. No sé por qué coño no estaba grabando la máquina, pero, en fin, le habré dado 2 veces sin querer. Eso tiene pinta de mazmorra. Pero seguro que tiene algún rollo de estos de una piedra que haya que quitarle, ¿verdad que sí? Va a tener alguna mierda de ese estilo para fastidiarme a mí, ¿verdad? Porque no te... Sí, no tengo el Riolu en el equipo. Igual es romper rocas o igual es fuerza. Yo supongo que fuerza. ¿Qué hay aquí abajo? Tío, mis chistes sobre Duosin. He venido hasta aquí porque un amigo me contó un chiste sobre Duosin. ¡Nya! He oído que había un patinador que era el Nova Más. Por lo visto, yo tengo que depurar mi técnica que no veas. Yo también, doy unos giros muy raros. Psh, chavalín. ¿Crees que me voy a cortar un pelo solo porque soy un poco mayor? ¡Lo llevas claro a follar! ¡Oh, no! ¡Era youtuber! Hostia, chico malo Johnny, te desafía. Vi un comentario el otro día también que era algo en plan de entre broma y broma, la verdad asoma. No sabía en función de qué era, porque a mí me llegan al móvil mensajes que manda la gente. O sea, no me manda notificación, afortunadamente, si no me volvería loco. Pero me salen los comentarios. Entonces yo podría entrar y de ahí ir al vídeo y en el vídeo buscar el comentario y darme cuenta de qué se refiere. Así que voy a dar por hecho que hacía alguna referencia de estas cosas que digo yo sobre youtubers o tal. Porque en alguna ocasión me he metido en un pequeño lío por eso. ¡Joder, me ha dejado temblando! Pero me hace gracia, ¿no? El rollo este de... ¡Hace chistes sobre pederastia! ¡Debe ser un pederasta! ¡Hace chistes sobre homosexualidad! ¡Debe ser gay!
¡Hace chistes sobre incesto! ¡Debe ser incestuoso! ¡Mierda! Florent está muerto, era el que iba a usar. Pues go, go. ¡Debe ser incestuoso! ¡Hace chistes sobre canibalismo! ¡Debe ser caníbal! Gente, ¿con qué no he hecho un chiste yo? O sea, si no... Aquí ya solo hay dos opciones. O es broma, o soy la peor persona del universo. Que la verdad es que siendo youtuber, creo que ya sé por dónde vais a tirar. Pero os juro que tan malo no soy. En realidad, en mis bromas, finjo ser mejor persona de lo que soy. Gente, es coña. O sea, no soy racista, no soy sexista, no soy pederasta, ni soy caníbal, ni soy incestuoso, ni soy ninguna de esas cosas. Bueno, algunas de esas cosas... ¡No! ¡Rango! ¡Ese es mi problema, tío! ¡Ese es mi problema! ¡No tengo conciencia! ¡No tengo conciencia de los líos en los que me puedo meter! Entonces a mí se me ocurre una cosa que digo, ¡hostia, humor negro, jaja, qué gracioso! Y la digo, y me meto en líos yo solo. ¡Rango, por favor! Lo curioso del asunto... Es que me he vuelto parcialmente infunable. Porque, claro, o sea, ¿qué vas a decir de mí, sabes? A estas alturas. Chavalín, te has pasado tres pueblos. No, ahora a follar. Como ya he dicho, las cosas más horribles que puede decir un ser humano, y no pienso cosas malas en realidad, los que me quieran funar lo tienen más difícil, porque al final siempre termina saliendo. Pero yo solito me meto en los líos. Está claro que cuando se trata de combates pequeños, poco importa ser un tío hecho y derecho como yo, o un chavalín como tú. Sí, yo soy el activo. Uy. ¿Habrá fantasmas por aquí? ¡Oh, Lidwick! ¡Es esta la cueva de los fantasmas! ¡Que casi me pierdo! Vale, un sombravil creo que será suficiente en realidad. Antes me dio mucho miedo, pero... ¿Antes lo visteis o no? Oh, mierda, no sé si visteis eso. Me sacaron un Lidwick y yo dije, oh no, soy fantasma y acero contra un fantasma y fuego. Y entonces cambié a Naruto y era en plan del counter perfecto. Pero no... Sí, ¿ves? Para que no me pasara esto. Pero no recuerdo si fue el que vino antes del Duosin o qué pasó. Tío, qué rabia. Mis chistes sobre Duosin. Déjalo ir, Rango. Igual que al Lidwick. Na 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 na. Es una papelera y está vacía. Rangu, deja ir los chistes de Duosin, pero en realidad no. Te demostraremos hasta qué punto estamos disconformes con todo. Pues que sois totalmente el Team Skull sin las bandanas, tío. Está en nuestra naturaleza mostrar insatisfacción hacia todo lo que nos rodea. ¡Yo soy maricón! ¡Oh, mierda! Tío, espero que en nuestro viaje a Hawái no sigas haciendo esas rimas extrañas sobre ser homosexual. Tranquila, nunca volverá a pasar. ¿Por qué este juego es totalmente una precuela de Sol y Luna? ¡Oh, porque este juego es una precuela de Sol y Luna! ¡Buah, tío, mi mente hace cosas! ¡Oh, Dios mío, Farfetch! Vale, mi mente hace cosas, ¿eh? A veces me sorprende a mí mismo. Mira tú por qué estuve todo el rato haciendo chistes absurdos sobre que esto pasaba antes que lo otro. Vamos allá. Yo creo que al Pangoro me lo cargo, porque no tiene malos PS, me parece recordar. Pero es... A ver, por lentitud no sería porque Aerodáctil. Pero... ¡Farfetch, no! Esto sí que no me lo esperaba yo. Pero creo que no aguanta. Vale. Si saquemos a Prayzen en vez de a Farfetch. Voy a sacar a... Narutont, porque los demás están en la mierda. Literalmente, o sea, están debilitados. ¡Surf! ¡Oh, no! Olvidé que en esta generación Surf afecta a los Pokémon adyacentes. O sea que... Haré daño a Dinoprayzen. De hecho, voy a matar a Dinoprayzen. A cambio de hacerle muy poco daño a Garbodor. Y ahora tengo que sacar un planta ante el Garbodor. ¡Y me paralizo! Solo espero que mi Farfetch no esté muerto. ¡Mierda! Vale. No pasa nada, podemos hacer esto. Excavar, al ser de tipo tierra, será muy eficaz contra el tipo veneno. Y no me voy a arriesgar y voy a hacer ladrón. No vaya a hacerle todavía. ¡No! ¡Go, Gaunt! Menos mal que no se envenenó, tío, era lo que le faltaba. Y ahora debajo de la tierra se envenena solo, ¿te imaginas? Vale, menos mal que no tenía lodo negro o alguna mierda.
Vamos a hacerle ataque rápido. Y ahora sí o sí. Lástima. Pero le tenemos que dar. Estoy con los Pokémon en la mierda. Voy a tener que salir de aquí y volver, ¿eh? Porque no es tan... Así en general y como concepto, no es tan... Nivel 39, que siempre viene bien. ¡Wow! ¡Eres genial! ¡Flipante todo ese poder! ¡Homosexual voy a ser! ¿Qué te he dicho? ¡Aún no estamos en Hawái! Vale, me voy a ir de aquí porque tengo a todo el equipo en la mierda. Vale, no. Creo que tengo cuerdas huidas porque decía... Me va a salir un fantasma. ¡Tío, están todos en la mierda! ¿Dónde tengo yo la cuerda huida, tío? Sé que compré cuerdas huidas, pero no recuerdo dónde van. Hierba, buceo... Vale, creo que de aquí no está. ¿En objetos de botiquín? Porque iba a estar en el botiquín. Vale, voy a ordenar. Me da un poco de rabia porque pierdo el orden. ¡Oh, sí está! ¿Qué? ¡No se burlen del cieguito! ¡Está cieguito! ¡No se burlen del cieguito! Tiene pinta, me da la sensación de que aquí va a haber ciudad. Así que si no me sale un combate, en realidad sería mejor esto que dar toda la vuelta y curarme en el pueblo, ¿verdad? ¡Pueblo fresco! ¡Coño! Pues sí que hace frío, ¿no? ¡Pelete! Vamos a cortar cristal con los pezones. De tanto tocamiento tetil que tuvimos, claro, tiene sentido. Ahí estás. Tan, tan, tan. Había un momento de la historia de YouTube, ¿vale? No me preguntéis cómo lo hacían, nunca lo supe. Pero hubo un momento de la historia de YouTube en la que alguna gente era capaz de poner GIFs como fotos de... O sea, como miniaturas de vídeo. Ya, creo que lo hacían con alguna clase de bug o metiendo algún tipo de programación en algo que causaba que la... Uy, era aquí. Que causaba que la página se volviera loca y les dejase hacer cosas que se suponía que no debían hacer. Pero, en plan, que hoy por hoy ya no se puede, pero ojalá se pudiera, tío, porque hacer que poner en la miniatura al personaje así a lo Pikachu moviendo dedillos sería muy gracioso. ¡Hostia! ¿Qué hace un electro de aquí? ¡Ya sabemos cómo se destruyó el sitio! ¡Ya sabemos lo que era y cómo se destruyó! ¡Huir! ¡No, luchar no! ¡Huir! ¡Fuera! No quiero yo que... Bueno, si explotase en realidad no me haría nada, pero no quiero que me explote en la cara. ¿Qué hay por aquí? Terminemos de inspeccionar ya que estamos. ¡Oh! Mira, para esto precisamente tenemos el repelente. No creo que haya Pokémon de más de nivel 39 por aquí, así sin más. Ay, ahora no encuentro el repelente. ¡Repelente máximo! ¡Y máximo! ¡No! Y yo. Vamos a funcionar así. Con el repelente, mientras caminas no te salen Pokémon que sean de nivel inferior al tuyo. ¿Y esto? Ah, pues era un Garbodor, claro. Tiene todo el sentido, no sé por qué. Sí. Bueno, un True Beast. Un True Beast. O sea, no es un Fake Beast. No es una Fake Beast. Pues he usado Sombravil sin querer. Yo quería usar Tajo Aéreo, pero... Ya fue. Bueno. Pues en realidad no salió tan mal. No hay queja, supongo. Dale ahí. Genial. Perfecto. Id a ver el rol, en serio. O sea, pues entrad en mi canal y buscad rol y seguro que os sale lo de... El Rich, Vandal, Kaki, Maldito y Rango intentan jugar a rol. Seguro que os sale. Podrás tomártelo como quieras. Pues con un poco de azúcar. Pero al menos eres sincera contigo, eres feo. Potter, eres feo. Si patinas aquí no llegarás a ningún lado, tienes que mejorar bastante. ¡No! ¿Eres tú el patinador supremo? ¿Pero tú dónde te crees que vas? ¿No te sabes ninguna otra pirueta? Lo llevas clarinetes y esperas ver así al jefe. ¡Tienes que curártelo más! ¡Oh! Quería aprender piruetas... Vale. Es que en el mundo hay varios personajes que te enseñan distintas piruetas de patines. Yo quería aprenderlas, pero tienes que aprender las anteriores y ni siquiera sé dónde me las dejé. Creo que en Luminalia. ¡Si va a hiperar, Box! ¡Salid! ¡Venga, demostrad lo cucos que sois! ¡Guay, preciosos! ¿Los vas a sacar a la vez? ¡Chica mala Jenny! ¡Joder! La gente... No, era gente mar... No, en Latinoamérica era gente Jenny. Se me ha olvidado. Vale. Si nos enfrentamos a un veneno, en realidad, aunque no tenga nada bueno contra él, tengo la ventaja de que no me puede hacer nada a mí porque soy inmune a sus ataques de staff. No lo hemos hecho mucho.
bilis va a doler un poquito. No, esto quitaba la habilidad. Ah. Mi habilidad es indefenso, que es no fallar nunca ningún ataque, pero los enemigos nunca fallan nunca un ataque contra mí. Es casi malo para él, porque no caigo en que tenga ningún ataque de baja precisión que sea la hostia, ¿sabéis? Si me dijeras que tiene algo en plan puño dinámico, ya sé que no... Bueno, sí que tiene puños, en realidad. Pero si me dijeras que tiene algo en plan puño dinámico, ¿no? Que falla mucho, pero tiene un efecto súper guay, pero que con él acierta siempre, molaría. Pero es que no me doy cuenta. Igual lo hay, ¿eh? Pero ahora mismo no tengo en la mente ningún ataque que tenga este tío que digas, ¡oh, sí! Menos mal que puedo spamear como un cabrón este ataque sin fallar. No me doy cuenta. Igual sí lo hay, ¿eh? Pero no me doy cuenta. Va a ser más rápido que yo, casi seguro. Ah, me bajó el ataque. Quería cargármelo con excavares. ¡Oh! Fui más rápido yo, a tope. Vale. ¡Oh! ¡Estamos empatados! ¡Qué buena! Venga, venga, juguémonosla, juguémonosla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y falló! ¡Joder! ¡Go, go! ¡No! Salió en plan de... ¡Demostremos quién es el MVP! ¡Joder! El Arbok será bonito, pero no lo quieres por su precisión, ¿eh? Vale, cuando empatas en velocidad, es al azar quién va a atacar primero. Entonces, aquí lo que pasó primero fue que en el primer turno ataqué yo primero y me metí bajo tierra y no me dio. En el segundo turno, él atacó primero y como yo aún seguía bajo tierra porque aún no había atacado, no me dio. Y lo que pasó en el tercer turno fue que volvió a atacar el primero, pero tuve la suerte de que falló su golpe. ¡Es impresionante, colega! Chica Jenny ha perdido. ¡Qué heavy esto de perder! ¡Tus Pokémon son unas máquinas! No, eso es en Paldea. Aquí todavía no hay de eso. Si lo piensas bien, casi todo en esta vida son coincidencias. Si no fuéramos entrenadores, nunca nos habríamos conocido. ¡Qué heavy, eh! Hoy tengo el día filosófico. Sí, sí, dirás que gané por coincidencia, pero en realidad... Bola humo. Fue toda habilidad desde el principio. ¡No, déjenme entrar! Vale. Pues vamos a salir de aquí. No quiero gastar otra cuerda huida. Estamos bastante cerca, en realidad. Me fue más el miedo que otra cosa. Y ya hemos visto que tenemos el pueblo al ladito. Pero antes... Senda melancólica. Vale. Voy a tener que pillarme al Riolu con fuerza si queremos venir por aquí. No sé si queremos venir por aquí. Voy a suponer que sí, ¿no? Que habrá alguna MT o algo. Lo bueno de los molinos de viento es que solo necesitan una brisa para funcionar y como última baza también pueden recurrir a la fuerza de los Pokémon o al ingenio de los seres humanos. El ingenio de los seres humanos es usar Pokémon, ¿verdad? Sí, pero también poner a un señor en el molino. ¿Ha estado jugando usted a Baldur's Gate? Sí. Tío, ojalá poder continuar Baldur's Gate. Qué bien, cómo me gustaba a mí ese juego, colega. Si lo viese la gente en la serie... Guiño, guiño... Vale. No sé, hay que aceptar las cosas. Os puedo pedir que veáis la serie de Digimon, que está muy graciosa, pero no os puedo pedir que veáis Baldur's Gate. A estas alturas nadie ni la encontraría siquiera. He oído que formar parte del Team Flare le garantiza a uno un futuro sin complicaciones. En el que todos sus seres queridos hayan muerto. Pero solo los feos. Usted no va a entrar. Vale. No desfallezcas, joven aventurero. La dura aventura. Vamos al pueblo fresco. Durante un momento pensé que estaba subida en la cosa esta. Era en plan, ¡no te tires! ¡Hola, Caracola! ¡Hace fresco hoy, eh! ¡Sí, es por eso! ¿Quieres comprar leche Momo para tu viaje? No va a ser la más digna, pero necesito el calor. ¡Una docena! ¡12 de leche Momo! ¡Las vendo en una bolsa! ¿Qué haces? Nada, déjame. Espero que vuelvas en algún otro momento. En realidad le he pillado gusto. Mira, repelente dejó de surtir efecto ahora. Y mola lo de que te digan si quieres usar otro. Eso fue... No sé si lo hicieron en la quinta o en esta, pero eso fue un puntazo. O sea, esa fue buena. Hola, tengo un regalito para ti, una bella cidra. Dáselo un Pokémon de tu equipo. Si no fuera porque ya tengo unas cuantas, me habría hecho muchísima ilusión. Me la dio un Delibird. Dicen que rescata a las personas que se quedan atrapadas en las montañas nevadas, siendo muy malo en el competitivo. ¡Wow! Algo se cuece la gruta helada, tal vez. Volvemos a vernos, colega. ¿Qué tal va todo? Soy Mr. Buen Rollo, el que se dedica a repartir alegría por el mundo con el poder. Imagino que a estas alturas no hace falta que te explique lo que son, ¿verdad? No. Tú sí que sabes, colega. Buen rollito para todos. Te he entregado el poder Precisión nivel 1. El poder Precisión aumenta la precisión. Puedes usar los poderes O en el PSS. Cuanto más los utilizas, más potentes serán. Así que úsalos siempre que puedas. ¿Alguien más ha notado que mi voz está cambiando desde que he visto de rosa? ¡Adiós!
¡Qué redonda tenía hoy la cabeza! Vale. Vamos allá. Entonces, hemos llegado a una nueva ciudad. Hemos conseguido una medallita. Una gimnasia de medallo. ¿Esto es ciudad-ciudad o es una ciudad de estas ¡Buenas, Rangu! ¡Oh, no! Hace tiempo que no nos vemos. ¿Qué tal todo? ¿Qué le ha pasado a tu voz otra vez? La meto muy fuerte. De joven yo también me embarqué en un viaje y visité numerosas regiones. Ahora me han prohibido salir del país. Eso me permitió conocer una multitud de Pokémon y disfrutar de las especialidades culinarias de cada lugar. Espera, ¿comías los Pokémon? Por eso conozco también todos y cada uno de los cafés de Kalos. ¡Profesor, que se va por las ramas! Paciencia, Dexio. Estoy contando esto por una razón. ¿Sabes lo que son los NFTs? ¿Recuerdas lo que dijo Lizón acerca de cierto Pokémon? ¡No! ¿Pero qué cabeza tienes? Dijo que eras mi esclavo. ¡Sé que eso no fue! No pasa nada. Tampoco hay por qué acordarse de todo. El Pokémon legendario de la región de Kalos se llama... ¡Yveltal! ¿Pero qué antes de Yveltal? Cuenta la leyenda que todos cuanto lo han visto han sucumbido a su inmenso poder. Lo único que sabemos es que su figura se asemeja a la letra I. ¿Griega o latina? Sí. Al parecer se trata de un Pokémon capaz de controlar cualquier tipo de energía. Y se cree que su esperanza de vida ronda los 1000 años y cuando los rebasa, roba el alma de los seres vivos que hay a su alrededor. Me pregunto dónde habitará un Pokémon tan impresionante como ese. Cuando el Pokémon legendario de la región de Kalos se queda sin energía vital, se retira a su guarida secreta y se sume en un profundo sueño. Pensé que decías que robaba la vida a los demás. ¿Cómo sabemos que su ciclo vital es de 1000 años si no se muere? Pero ni yo ni nadie sabe dónde puede hallarse ese lugar. Aquí hay una cueva que es en plan de la cueva de Yveltal y que es súper obvia en el mapa. Y fíjate que la leyenda que te he contado antes tiene más de 10.000 años. ¿A qué va a estar en la cueva esta del Roquefort? La cueva esta donde se pudre el queso. Rangu, sería genial si dieras con su guarida, inténtalo. Pensé que era esta, pero ahora que la estoy oyendo no era. Yo trataré de profundizar en su leyenda, si te doy alguna pista, si doy con alguna pista os lo haré saber. Si encuentras alguna pista estaré más feliz que unas castañuelas. Y mi culo hará lo mismo que ellas. Sin embargo, emprendiste tu viaje para entrenar a tus Pokémon, así que no quiero cargarte con otras tareas. Lo de la Pokédex ni lo mencionamos. Disfruta de tu viaje. ¿Pero dónde se mete el profesor Ciprés? ¡A mí también me iba a encular! Supongo que pueden echarle un vistazo a mi Pokédex en el centro Pokémon y también a otras partes de mi anatomía. En vez de ir a buscar al profesor, me dirigiré a la Gruta Helada a encontrarme con más Pokémon y completar entradas de la Pokédex. Tío, o sea, eres un muermazo. Gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Yo voy a irme a llorar por mis chistes de Duosin. ¡Fueron más de dos! Eran todos de ese nivel, no os penséis. Y yo creo que ya sé suficientes truquis con los patines, sinceramente. ¡Chao!